¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Simmers? Bienvenidos a la República Bananera. Soy Madame Mamba y hoy vamos a hacer un sim tour por una casa que he construido para un reto de la comunidad a la que pertenecemos. Ya sabéis que tanto Snupina como yo tenemos una comunidad que se llama Divi Street, Sin Barrios para Vivir, y donde todos los meses estamos haciendo pues diferentes retos. Os voy a dejar abajo también referenciado el link de Twitter donde tenemos la comunidad, por si os apetece pasaros por allí, uniros a los retos y todo lo demás. Este mes tenemos una casa encantada y el mes que viene, bueno, una sorpresa pitufil. Ya os iremos contando más detalles. Pero este reto ha sido muy divertido, también es complicado porque no es una construcción al uso, es una construcción que requiere un poquito de maña y hay que echar la imaginación, y la verdad que ha sido divertido, ¿no? Porque al final siempre hacemos lo mismo, pues un poquito diferente. Y bueno, el reto este que lo vais a encontrar colgado en la comunidad, y si no ya lo tenéis aquí como base, es simplemente escoger un solar de 30 por 20, la construcción que hay subida, porque es con un solar base, está en Willow Creek, ¿vale? No usar CC en la construcción, se puede usar el tool, claro. Y bueno, hay que descolgar el Divi Street Encantado en la galería de Snupina, ¿vale? Que es la que ha realizado el solar base. Luego, cuando tengáis la casa lista, pues ya sabéis, con el hashtag Divi Street, nos enviáis las fotos a la comunidad para que podamos verlas. Incluso si este mes se puede, que normalmente lo hacemos, vemos las casas en el canal de Snupina y hacemos una visita o un tour por las casas que hayáis mandado, ¿vale? Y bueno, tenéis aquí todo lo del reto, ¿vale? Uy, que me paso. Y bueno, el reto también tiene una segunda parte, ¿vale? Que es crear una criatura sobrenatural. Ya sea un lobo, un mago, un vampiro, un extraterrestre, una sirena, lo que os apetezca. No sé si es solamente estos tres, a lo mejor estoy pasando lobo, mago y vampiro. ¿Cómo creamos el sim sobrenatural? Pues una vez hayas elegido qué criatura quieres realizar, que será una de esas tres, pues lógicamente el tema de Halloween, pues eso, quédate con la primera que te salga al azar. No puedes andar ahí diciendo, uy, este no me gusta, este es muy feo, este es no sé qué. No, el primero que salga, así, para hacerlo un poco más complicado. Y solo puedes modificar su vestuario, maquillaje, peinado, etcétera. Pero nada de lo que es su estructura corporal, ¿vale? Nosotros pensamos que todos los Sims son bellos y simplemente, pues eso, maquearlo un poquito y customizarlo un poquito con la ropa que queráis usar, ya sea por vuestra historia y todo lo demás. Y bueno, también lo mismo. Una vez tengan la foto de la criatura, en principio se pide una, pero si queréis hacer tres, pues oye, nosotros no nos vamos a limitar. Pues le hacéis fotos igual con el hashtag DiviStreetEncantado, nos enseñáis cómo ha quedado, ¿vale? Si usa, lo recomendable es no usar CC, ¿vale? Porque va de galería en galería, pues es más complicado. Si usáis CC, bueno, pues ya sabéis simplemente que no vamos a poder descargar la casa, posiblemente o sea, la casa del Sim, con todo lo que hayáis metido, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis eso, hay que subir las casas a la galería con el hashtag Divi Street. Y bueno, aquí tenéis cómo es la base, ¿vale? No es nada fácil, como veis, tiene bastantes recovecos y bastantes cosas. Y bueno, yo os voy a enseñar la que he hecho yo y os animo a participar y bueno, a hacer la casa que os apetezca, ¿no? Vamos a por ello. Bueno, pues ya estamos dentro del juego y hemos accedido a la galería y nos hemos ido a la cuenta de Snupina, ¿vale? Y hemos descargado, bueno, yo ya tenía descargado el solar, ¿de acuerdo? Lo podéis descargar aquí y como veis es un solar bastante chulo y listo para decorar con vuestra casa encantada, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tengo la versión que yo he hecho de esta casa encantada, ¿vale? La verdad que me lo he pasado genial porque me ha gustado bastante. Y bueno, esto se trata de un viejo taller de joyería, aparentemente. Y es que tiene historia, ¿vale? A esta que tenemos aquí, monísima de la muerte, es la baronesa, ¿vale? Como la veis, está de luto y tiene una historia.
Digamos que la baronesa Alice de Winterbourne, ¿vale?, adquirió su título nobiliario cuando se casó con el barón de Winterbourne. Fue un matrimonio por amor en el que no faltó, vamos, nadie de la sociedad del mundo sim. Liz estaba completamente hechizada con el varón, totalmente enamorada. Además, era un hombre valiente, muy fuerte, muy resuelto, y llevaban varios negocios en Sol Valley bastante lucrativos, ¿no? Ella era una mujer de negocios y le conoció siendo una mujer de negocios. Después, bueno, todo iba bastante bien, un matrimonio súper feliz, hasta que el varón tuvo una terrible caída de esquí en el monte Komorebi. Y aunque logró sobrevivir, pues mientras guardaba el tiempo de reposo para la recuperación en la mansión familiar de Villagallina, pues fue abducido, perdón, por un grupo terrorista organizado de extraterrestres. Una semana después, el varón volvió a aparecer en la mansión, bastante demacrado, muy confuso, totalmente errático. Y aunque Liz buscó toda clase de ayuda en los mejores médicos de la región, pues lograron muy poco: que el varón dejase su obsesión por la bola de arcilla y que la cambiara a una planta vaca. Aunque la planta vaca le sirvió de terapeuta, ojo, porque hacía unos monólogos interiores el varón ahí bastante interesantes, ¿no? Por desgracia, decidieron irse a un fin de semana romántico a Strangerville. Y en Strangerville, pues como no podía pasar de otra manera, pues el pobre varón cogió el virus de Strangerville, lo que, claro, no os podéis imaginar, ¿sabes? Con la que ya venía de traer encima, cómo quedó el pobrecico. De todos modos, fue cuando iban al hospital en la ambulancia, cuando el grupo de extraterrestres volvió a aparecer y le volvió a abducir. Claro, totalmente desorientado con tanto trajín, pues el conde le firmó a los extraterrestres la cesión de todos sus bienes y bueno, aunque le devolvieron a él vivo a la mansión de los Winterbourne, estaba en un estado mental tan lamentable y el virus de Strangerville era tan frecuente que se le volvió crónico, claro. Una noche, mientras miraba por el telescopio en su mansión, pues un meteorito acabó con su martirio, catapum chimpum, y el varón murió en el acto. ¿Qué pasa? Que como le habían embargado todos los bienes los extraterrestres terroristas y esta pobre mujer no tenía dónde ir y con toda su tristeza en el corazón, pues acudió a una vieja propiedad que tenía prácticamente olvidada, que la había alquilado una bruja, que es este taller. Y bueno, la bruja al verla en ese dramático escenario, pues le dio sus poderes de bruja, ¿de acuerdo? Y le devolvió el taller sin ningún problema. Bueno, ahora dicen que el uso de la propiedad por la baronesa, ¿vale?, que se hizo investigadora paranormal, pues es un poquito dudoso, porque se celebran velatorios, pero no se encuentran muchas tumbas a la vista por la propiedad. Ahora vamos a ver qué es lo que hay en esta propiedad, ¿de acuerdo? ¿Qué está pasando aquí, no? ¿Qué hace con los cadáveres si ni siquiera hay un crematorio? ¿Enterramientos ilegales? ¿Magia negra? Los rumores se extienden por Willow Creek, así que vamos a ver qué pasa en esta casa. Evidentemente, como nos pedía el reto, es una casa encantada. Vaya parrafada que os he soltado. En fin, es una casa encantada. Y bueno, aquí tenemos a la pobre baronesa, que aunque ya lleva más de una semana viviendo aquí, pues siempre está bastante asustada, ¿vale? Todo asusta. Además, se le han puesto cosas para asustar. En la entrada tenéis hasta hojas pestilentes, están puestas con toda la intención. Si las queréis limpiar, si las cargáis del solar, pues las limpiáis. Pero creo que las moscas y el aroma, o sea, y el ambiente pestilente le venía muy bien. Aquí de pronto ya se ven algunos cadáveres. Aquí es que parece que las hojas está a punto de ser otra vez tapado por las hojas. Y parece que por aquí hay un cadavercillo, por aquí parece que hay otro, ¿no? O sea, aquí una cosa un poco extraña. Por aquí tenemos algún cadáver más, pero no son los únicos, ¿eh? Y bueno, vamos a empezar por la parte exterior, si queréis, ¿vale? Esto es una alfombra, ¿eh?, que yo no sabía que existía, pero es una alfombra que hay por ahí del pack de famosos, de Rumbo a la Fama, pues está por ahí. Y bueno, en este lateral decidí resolver estas torres que había aquí, que eran un poco complejas, pues con un puentecillo por arriba, ¿vale? Y darle a esta parte, digamos, la parte más profesional de la baronesa y esta la parte más hogar, ¿vale? Bien, aquí por aquí tenemos también la parte trasera. Tiene muchísimo detalle, así que ya si queréis descargarla, están aquí, no sé, aquí parece que hay otro muerto, ¿no? Sí, un poco camuflado. Yo no sé qué hace con los cadáveres, pero esto no pinta muy bien, ¿no? Y aquí tenemos los paticos y todo lo demás. O sea, dentro de que es un ambiente de miedo, pues bueno, tiene su punto
bonito, ¿no? Por así decirlo. Porque, hombre, no deja de ser una baronesa. Toma cámara que os he pegado por aquí. Bueno, entonces vamos a bajar aquí. Pipipi, pipipi. Señora, ¿me enciende usted la luz, por favor? ¿Estará usted pagando la factura, ¿no? Por favor, encender todas las velas. Bueno, pues no quería solo las velas, chata. Encender todas las luces. Vale. Evidentemente esto era un almacén. Entonces, si es un almacén de joyería, no se esperaría que hubiera mucha cocina, ¿de acuerdo? Lo suficiente para un navío decir, oye, pues ha quedado aquí el personal a comer al mediodía. Pues nada, que tengan un sitio donde calentarse la comida y poquito más, ¿vale? Además, hombre, es una baronesa, no sé cuánto hará de cocinar o no. Pero tampoco creo que le haga falta mucho más, no sé. Seguramente estuvieran sus chefs privados y sus cosas, que ahora evidentemente no tienen. Aquí hay un pequeño baño, ¿vale? Con sus telarañas, por supuesto, que no podían faltar. Hay telarañas y fotos por toda la casa, porque hemos dicho que es un viejo almacén, entonces se ha intentado dar ese aire, ¿vale? Y bueno, aquí vosotros tendréis una muñequita sentada. Yo la he quitado porque hay un gato que el pobre ya se me ha escapado 3 veces, como diciendo, quitas la muñeca o yo no vuelvo, ¿sabes? Y al final, pues, he hecho un pobre gato. Y bueno, aquí pues tenemos el salón y tenemos aquí sus figuritas, sus esculturas, ¿de acuerdo? Y un poco un salón que tiene un poquito de todo, ¿vale? Yo lo he dejado tal y cual como estaba. Aquí no le he metido prácticamente nada, porque me gustaba bastante para la idea que tenía de viejo almacén, ¿no? Pues aquí habría cajas, había joyeros a lo mejor trabajando en mesitas, y habría cajas por aquí, este sería el almacén, y aquí la parte de joyería. Se está acabadísimo. Entrar en la tele, mujer, ver canal de comedia, así a ver si se te pasa un poco. Y bueno, aquí en esta parte, digamos que tiene una forma, una parte, una puerta para salir, y aquí llegamos al velorio. Si la familia viene al enterramiento, pues aquí tenemos digamos, en la tumba y un sitio para orar al fallecido, ¿no? Al muerto. Y bueno, aquí os he dejado, pues, como para daros la intención del bug de las paredes redondas. Es que de verdad me pone. Pues aquí tenemos un lienzo para que vosotros pintéis el cuadro de encima que van a enterrar. Y al que van a honrar y todos los demás. O si le queréis meter más historia, pues le metéis más historia, ¿sabes? Ahí ya, como más os guste. Y por aquí tenemos, pues, una parte para poder, evidentemente, contactar con los difuntos, ¿vale? Una mesa de espiritismo. Aquí, evidentemente, mucho pack de paranormal. Porque me encanta, la verdad, el pack de paranormal trae unas cosas preciosas. Chiquilla, te has dejado los perritos calientes aquí en la limpia. Y bueno, pues aquí tiene su puentecito para pasar a esta sala de magia. Vale, es una maga. Tenía una sala de magia. Ya veréis por la noche, porque por la noche cada habitación es de un color, la luz, ¿vale? Para darle también ese rollo de casa embrujada. Está asustadísima esta mujer, mira. ¡Uy! ¡Che! ¿Dónde vas? ¿Tienes prisa? Y bueno, aquí tiene la parte de... Aquí había botes de pociones, pero evidentemente duran un tiempo determinado, así que si las queréis volver a poner, pues había 3 pocioncitas aquí. Y bueno, aquí tiene para practicar la magia, subir su nivel y todo lo demás. Ya es una maga experta, porque la está usando bastante para ver que todo funcionaba bien y todo lo demás. Aquí, bueno, hay un breve descansillo, que en realidad es la separación, pero yo he querido hacer todo en un bloque. Y aquí tiene una parte, pues, para hacer la colada y todo lo demás. Por supuesto, muy lleno de arañas, telarañas. Es que los espacios son muy estrechos. Me vais a perdonar por la cámara, pero es que los espacios son muy estrechos y cuesta un poquito. Y bueno, pues eso. Que no le falte un detalle de lo que es la temática, que es Halloween, ¿vale? Y aquí está la habitación principal. También bastante de pack de la magia y todo lo demás. Y bueno, para una mujer que vive sola, una viuda, pues está estupendo, ¿verdad? Y bueno, la parte de arriba tiene su misterio, porque si evidentemente le quitáis el tejado, pues aquí la baronesa guarda cositas. Aquí guarda el telescopio que mató a su difunto esposo. Y después de todo lo que le pasó al hombre, murió por el telescopio. Y aquí hay, evidentemente, más tumbitas. Ya sabéis que estas tumbas, pues evidentemente se pueden encender, se le puede... Esto tiene un bug, que tienes que activar la niebla cada vez, ¿vale? Supuestamente están activadas,
pero por lo menos yo me toca continuamente activarla, ¿vale? Para que se vea lo de la niebla y quede bastante más chulo. Oye, ¿me activa la niebla? Por favor, por favor. Por favor. Gracias. Vale, entonces aquí, pues bueno, os va a tocar, si la descargáis, volver a activarla, ¿vale? Porque no sé la razón de este bug, pero es bastante frecuente, a ver si las arreglan, ¿vale? Porque comprarte un pack que trae como el de escalofriante, que trae cinco cosas y una o dos están bugueadas, pues hombre, a ver, ¿qué vamos a hacer? Pero preferiría que no lo estuvieran, ¿no? Entonces aquí parece que la baronesa, pues, guarda algún cadáver de más, no sé, entre esos. Estos esqueletos adornados de Halloween, oye, pues es aprovechar sinergias. Tengo un esqueleto, tengo una calabaza, pues ya tengo material para adornar Halloween, ¿no? Una baronesa bastante pragmática. Y bueno, pues esa es la propiedad, os lo he enseñado prácticamente todo. Y bueno, si os apetece descargarla, ya sabéis que está en mi galería. De todos modos, dejaré el enlace también a mi blog, donde podéis descargarla a través de Patreon, por si no funciona la galería. Y bueno, eso es todo. Os animo a participar en el reto que está hasta finales de este mes. Y bueno, uniros a la comunidad, que como os he dicho, os voy a dejar también el link aquí abajo, ¿de acuerdo? Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado, ya sabéis, darle a like y suscribiros al canal. Y nada, nos vemos en la próxima. Susur, hasta luego. Thank you.